Buenas noches, esto es La Última Pregunta. Hoy tenemos un formato distinto, no tenemos la editorial acostumbrada del primer bloque para plantear los temas de la política o de la agenda cotidiana más urgente, pero nos vamos a enfocar en una problemática que gana cada vez más espacio en los medios de comunicación y tiene que ver con las falsas denuncias. Lo están tratando también ya en las legislaturas, en los consejos, se comienza a hablar de la ideología de género y del impacto que ha tenido en las familias las falsas denuncias. Y para eso vamos a hablar con la doctora Patricia Anzuategui. Estamos en comunicación con Patricia porque hace un año exactamente, en septiembre del 2021, creó el Observatorio de Falsas Denuncias de la Argentina. Y de eso vamos a hablar y también de cómo ella observa esta problemática y todas las derivaciones que está teniendo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Bien, vamos a hablar primero de ese observatorio. ¿Por qué decidió crearlo y qué función cumple? Bueno, la idea era ponerle voz a todas esas personas que están sufriendo de esta problemática. Y por supuesto que hay muchos hombres imputados de falsas denuncias o de denuncias absolutamente calumniosas, ¿no? En relación con temas de familia. Pero además, esto trae una consecuencia en la familia, o sea, hay muchas personas perjudicadas. Pero los mayores perjudicados son los niños que quedan atrapados en estos divorcios conflictivos. Pero además del niño, toda la familia, perdón, toda la familia del progenitor apartado queda apartada también. Entonces, obviamente que esta situación de apartamiento de estas personas genera el sufrimiento de los abuelos por ahí se mueren y no volvieron a ver nunca más a sus nietos, a las hermanas, a las nuevas parejas, a los nuevos hijos de estas personas. Y en este momento, en este año especialmente, ¿no? Se ha recrudecido absolutamente y hay muchas personas presas. Muchas personas presas. Y la verdad es que hemos tenido que recurrir a generarles una plataforma a estas personas para que puedan contar sus casos. Porque además se repiten los juzgados, los fiscales, y se repiten las arbitrariedades, se repiten el modus operandi que utilizan estos grupos que hacen falsas denuncias, ¿no? Los mismos nombres, las mismas psicólogas, los mismos abogados. Entonces, esto es lo que intenta el observatorio mostrar. Tal es, ha sido el impacto que ha tenido, que nos han atacado desde todos lados posibles, ¿no? Porque, por supuesto, dicen que el día de las falsas denuncias no existe, pero bueno, vayan en unidos y van a dar cuenta que existe. No, porque desde ahí viene. Y la verdad que esto ha tenido un impacto mundial, porque ha sido levantado este observatorio por distintos medios de otros países, y en especial porque van a replicar este observatorio en otros países, ¿no? Y nosotros vamos a ayudar desde Argentina, porque bueno, nosotros tuvimos que hacer un camino para crearlo. Al principio, en el 2021, teníamos la idea, pero no la podíamos instrumentar con el grupo de Fernando y Renato, con Infancias y Maltrato. Y después tuvimos que hacerlo también, lo hicimos mal cuando empezamos con la fundación porque no podíamos tomar los datos, ¿no? Era muy difícil levantarlos, hasta que nuestro productor Elías Bustos logró ponerle un formato que sea accesible a todo el mundo, que sea seguro, que los datos queden resguardados, bueno. Pero eso lo hace, como digo yo, uno hasta que llega la persona que lo hace bien y que sabe, recorre un camino, es el camino del aprendizaje. Pero bueno, acá estamos. Patricia, ¿no? Porque hay mucha gente detenida que nos está escribiendo también, ¿no? Nos está escribiendo los familiares que están detenidos. Está terrible lo que está pasando. Patricia, usted dice que a nivel internacional se va a replicar esta iniciativa que ustedes han hecho hace un año en la Argentina, una iniciativa de la sociedad civil que no está dentro de la estructura de algún Estado, de provincial, nacional o de la justicia misma, sino que es de la sociedad civil. ¿En los otros países también es la sociedad civil la que recoge este guante o es algún Estado que también ya lo ve con posibilidades de desarrollarlo y darle presupuesto?
En realidad, no puedo hablar de todos, pero en realidad es el movimiento de las personas afectadas por esta problemática que empezaron a agruparse, ¿no? Hay agrupaciones en todo el mundo de padres apartados de sus hijos. Y digo padres en general porque hay muchas mamás apartadas también. Yo tengo en el sur una mamá presa, que empezó con un carpetazo político y terminó detenida hace 3 años ya que está detenida. Entonces, es el caso de Bárbara y Julián recorrió el mundo, tienen una condena que ahora está en la Corte Suprema, vergonzosa con corrupción. Bueno, hay un montón de cosas en el medio que nosotros hemos denunciado cuando tomamos la causa desde Capital y que no la abrieron, por supuesto, porque las provincias se tapan a sí mismas, ¿no? Es como que te cierran la causa, ¿no? Y están ejecutando una condena. No sé qué va a pasar en la Corte, pero la verdad es que es vergonzoso lo que pasa. Y pasa, me están llamando mucho de otras provincias, me están llamando mucho de Córdoba. Cosa que me llamó la atención porque en Córdoba hay excelentes penalistas y la verdad es que se quejan de lo mismo, ¿no? De que los tribunales tienen una postura totalmente sesgada, ¿no? En especial los tribunales de familia, ¿no? De que hay jueces y fiscales muy sesgados que además de no hacer lo que tienen que hacer, no respetan las garantías constitucionales, que es en principio la igualdad ante la ley y transitar el proceso en libertad, ¿no? Porque es una es la regla, no la excepción. Pues ahora están deteniéndolos, inclusive preventivamente, con abultados calificaciones para detenerlos, ¿no? Sin ninguna prueba, más que la palabra de la denunciante, y en las provincias una cámara que es el que a veces no la validan, mal hecha. Entonces, esto es lo que pasa y es lo que se repite en todas las denuncias que uno ve a lo largo de todo el país. Eso es, y encima de otras provincias, de otros países. O sea que esto es algo que tiene que ver con la ingeniería social y que está golpeando y que le va a hacer perder las elecciones a muchos, ¿eh? Bien. Porque lo que vino de la mano de la ideología de género ahora se está revirtiendo. Fíjense, ¿vieron lo que pasó en Italia? O Sí. sea, esto va a tener consecuencias porque la gente está sufriendo muchísimo por esta problemática. Patricia, sí, lo que pasó en Italia, que ganó la derecha con otro discurso. En el caso de las denuncias que ustedes registraron en este año de trabajo, son cerca de 500. ¿Cuáles son los motivos de esas falsas denuncias? Bueno, los motivos son siempre un divorcio conflictivo, un problema de pareja, ¿no? Un conflicto anterior, ¿no? Y la negociación de los niños por más plata, ¿no? O sea, si vos querés ver a los chicos, yo quiero tanto. Y ahí empieza el conflicto. Y bueno, cuando aparece una nueva pareja, ahí a veces estalla, ¿no? El conflicto, porque yo en este caso ahora estoy teniendo, no lo había visto antes, pero tengo mujeres que denuncian otras mujeres, las nuevas esposas de sus ex maridos. O sea, las denuncian por tocamientos a su hijo. Es una cosa poco creíble, además, que bizarro, ¿no? Y se le abre una causa a esa pobre mujer que parece que por esa mujer ninguna asociación feminista sale a decir no le hagan falsa denuncia a las mujeres. Bueno, y entonces, Sí. en ese caso dicen la verdad y es una cosa, es terrible lo que está pasando. Ni hablemos de las falsas denuncias entre parejas, no solamente heterosexuales, sino también homosexuales y lésbicas, ¿no? Entonces, ahí se olvidan de la ideología de género, ahí se olvidan también de la diversidad. O sea, esto es un negocio amparado por el Estado, porque no olvidemos que el Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto enorme, gastó menos de lo que tenía que gastar, ahora lo tiene que devolver, con lo cual no sabemos a dónde va a ir ese dinero, pero y no quieren devolverlo, ¿no? Pero la realidad es que es lo que hay. Y cada vez supuestamente hay más femicidios y cada vez hay más violencia de género. Entonces, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Cómo se Patricia, entiende? le agradecemos muchísimo este tiempo para explicarnos la función de este nuevo observatorio, que quizás también tiene un rol para advertirle a aquellos que quieren hacer una falsa denuncia, que quizás el camino se va a hacer un poco más difícil de ahora en más. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está la doctora Patricia Anzuategui hablando con nosotros sobre falsas denuncias y sobre este observatorio que ella ha creado. Y también escribió un libro en el que aborda la trama que tiene que ver con abogados y otros especialistas vinculados como una especie de caranchos, abogados caranchos, a estas falsas denuncias y que están operando en algunos lugares de Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Así que a tener en cuenta esto que es un nuevo tema de la agenda pública que se discute, que se debate y que crece en volumen cada vez más. Este va a ser el tema de los próximos dos bloques. Vamos a hablar con Eduardo Cáceres, un ex legislador sanjuanino que fue víctima de una falsa denuncia, y también con Diego Guasi, entrenador de fútbol, que nos va a contar su caso. Y al final del programa, como siempre, Edgardo Peretti. Esto es La Última Pregunta. Auspician La Última Pregunta, sexta temporada, RIMAX Confianza, La Cañada Insumos, Grupo Invío, Acerma, Supermercados Pingüino, Municipalidad de Rafaela, Senador Alcides Calvo y Gobierno de Santa Fe. Bien, después de la presentación del programa, ahora sí es el turno de la entrevista. Estamos a la distancia con Eduardo Cáceres. ¿Cómo le va? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran saludo. Bien, exdiputado nacional por el PRO de San Juan entre 2013 y 2021, es así. Y además, protagonista de un caso especial que vamos a abordar en estos próximos 15 minutos, que tiene que ver con una denuncia por lesiones y violencia de género. Cuéntenos, esto ocurrió en 2020. Denos los detalles, por favor, Eduardo. Bueno, un poco lo que sucede hoy ante una acusación por violencia de género a cualquier varón, te puede pasar que te acusen, que no te admitan las pruebas y que incluso cuando te reconozcan, te admitan las pruebas en el tiempo, digamos, todo cambia, digamos, primero por el transcurso del tiempo, donde corre un procesamiento por un delito de violencia de género, que ya todos sabemos cuáles son las consecuencias, en lo social, en todo el entorno, pero no solamente eso, sino que cuando pasa un tiempo, por ejemplo, una cámara de seguridad se puede borrar, o hay otras pruebas, también pueden, digamos, de alguna manera, desvirtuarse. En mi caso, bueno, no escapa a estas cuestiones que estamos viendo hoy en la sociedad. Estuve un año y medio con ese procesamiento sin poder ofrecer, digamos, todas las pruebas ofrecidas sin habérsemelas negado en su momento, y un procesamiento que admite que me tengo que defender, exige al juez de la investigación que produzca las pruebas, pero a la vez confirma procesamiento. Esto está pasando en todos los delitos de violencia de género, es decir, las leyes actuales de género no están incluyendo al varón inocente. El varón inocente se lo incrimina, se lo discrimina por ser varón. Bueno, sigo mi historia, después cuando llega a la Cámara, confirma el procesamiento, pero le dice al juez que ordene las pruebas. Cuando ordena las pruebas, bueno, lógicamente todo lo que había presentado al principio y se me había denegado, sale todo a la luz, y bueno, lo primero que sale es que las lesiones no se las había hecho yo, han sido antes, y también sale falsos testimonios donde se detecta un entramado para perjudicar, en este caso, una banca de diputado nacional, como la que ostentaba, con gente involucrada en la política. Esto fue gracias a la tecnología. Hoy se puede pedir a un juez, esto para que lo sepan quienes nos ven, hoy se le puede pedir a un juez la ubicación de los teléfonos, porque cuando entra una llamada o sale una llamada de cualquier teléfono, queda registrada la ubicación de ese teléfono. Es así que pude poder detectar a tanto la denunciante como una persona que fue incluida dentro de los testimonios, dentro de la causa, que estaban faltando a la verdad. Pero bueno, lo grave de esto es que en esto el varón hoy por hoy está, digamos, fuera de toda igualdad que se requiere. Esto trae como consecuencia hablar de las falsas denuncias, porque esto es una falsa denuncia, pero la falsa denuncia incluye un universo mucho más grande y mucho más grave, con consecuencias más graves, principalmente detrás de un impedimento de contacto, una abuela, un abuelo que se deja de ver con su nieto, un papá o una mamá que se deja de ver con su hijo o su hija, tiene detrás una falsa denuncia. Bien, con Eduardo, para cerrar el caso puntual de usted, vamos a compartir un titular de los periódicos, porque recientemente la justicia lo sobreselló, la justicia sanjuanina.
Exactamente, y lo peor de todo, que cuando sale la verdad, son pocos los medios que se hacen eco de lo que sucede. Llenan tapas, se llenan titulares. Ojo, no estoy en desacuerdo, creo que es una terrible situación que puede generar en cualquier persona. Nos toca las fibras, cualquier cuestión que tenga que ver con la sensibilidad, sostener de que hay una mujer que está sufriendo por violencia. El tema es que, a la par, existen esta clase de falsas acusaciones que se aprovechan de la condición sexual y de la protección sobre esa condición sexual para intentar sacar un provecho personal usando todo el sistema que se abre, que se pone en juego una vez que haya una acusación por violencia de género. Bueno, a partir de la denuncia de la que usted fue víctima, sucede que usted se involucra muy fuerte en el tema y hoy, de alguna forma, es uno de los referentes de esta causa que tiene que ver con las falsas denuncias de género y que deja muchas veces muy perjudicados a los hombres. Bueno, aquí en Rafaela también hay una especie de movimiento, hay personas afectadas, hay movilizaciones. ¿Usted creo que ha venido o ha participado o se ha solidarizado con algunas de las víctimas? Ahí estamos viendo y compartiendo imágenes de lo que han sido acampes frente a tribunales de la ciudad de Rafaela. Eduardo, ¿qué entonces mirada tiene usted ya ahora convertido en una especie de referente después de haber sido víctima y ahora una especie de soldado de esta lucha, de esta causa? Bueno, lo primero que hago un llamado a toda persona que entienda que existen las falsas denuncias, que entienda que necesitamos más igualdad, que entienda de que tenemos que llegar a fiscales y a jueces que dejen de actuar de esta manera tan desigual y con tantos perjuicios para mucha gente, es que alcemos la voz. Necesitamos alzar la voz. Necesita alzar la voz la abuela y el abuelo que no ven a su nieto. Necesita alzar la voz todo varón que injustamente tiene una falsa denuncia, el entorno de esa persona que está sufriendo por una falsa denuncia y todos aquellos que pensamos que nos puede llegar a tocar o que tan solo está mal que sostengamos a esta ideología absurda que tanto está arruinando a familias y a familias enteras, no solamente en el argentino, sino fuera del país, tenemos que alzar la voz. Alzar la voz es contarlo, es compartirlo, es aquellos periodistas como ustedes de seguir hablando de esta problemática para que, de alguna manera, todas esas personas que crean que la voz cantante son esas personas que representan a esa ideología absurda, entiendan que eso es falso, que eso es incorrecto, que los que somos mayoría somos las personas con sentido común, que queremos vivir en un país normal, sin grietas de sexo, que a cada persona se la juzgue por su condición y no por su, no, no, por su conducta, por una conducta que haya hecho, que haya realizado, y no por su condición sexual, que al varón no se lo discrimine ni se lo incrimine por el hecho de ser varón. Eso es alzar la voz. No podemos sostener esta cruzada por la igualdad sin que alcemos la voz. Bien. Eduardo, en este sentido hay que decir que hace 10 años, un poco más, un poco menos, esta corriente de la ideología de género feminista se instaló con mucho más fuerza en la jurisprudencia, en la ley, para el tratamiento de estas denuncias. Y que quizás con la constitución el año pasado del Observatorio de Falsas Denuncias, hace un año y medio, este tema viene avanzando desde el otro lado, desde la otra perspectiva, de advertir sobre las falsas denuncias para perjudicar a los varones. Y recién ahora comenzamos a ver entonces el tratamiento en los medios de comunicación. ¿Cuánto cree usted que este debate en la agenda pública va a impactar también en la justicia, que parece un poco más lenta en tomarlo? Bueno, la ley Alejo, que soy autor, tiende a que primero que nada concienticemos dentro de la capacitación que existe hoy obligatoria a todo el poder del Estado, es decir, a los tres poderes,
para que se concientice sobre las falsas denuncias, la falta de igualdad, las consecuencias sobre todo en los menores de las falsas denuncias, y también que se eduque en capacitarnos a poder educarnos en relaciones sanas, en relaciones saludables. Tenemos que saber que las relaciones tóxicas que lamentablemente hoy están romantizadas son el nicho de la violencia. Y necesitamos caminar hacia adelante con vínculos fuertes. Eso es muy necesario. Mirá, cuando suceden estas acusaciones no hay nada, absolutamente nada, que pueda defender al varón. En mi caso, me tomé licencia como diputado, me saqué los fueros como diputado, me fui inmediatamente a la comisaría de la mujer cuando me enteré por los diarios, me saqué la remera porque decían que había lesiones físicas en mi cuerpo. Presenté toda la clase de prueba, estuve casi 2 años procesado por violencia de género. Y después ni siquiera unas disculpas del juez, del fiscal y de todas las personas que pudieron detectar una falsa denuncia tan escandalosa como fue de ver a personas que estaban mintiendo en el expediente y que las lesiones fueron corroboradas tanto por el médico oficial como los médicos de parte que fueron en otro contexto y que a mi domicilio, cuando la denunciante ingresa, estaba con las lesiones, que después me denunció. Es decir, nada alcanza, nada alcanza. Entonces, cuando digo nada alcanza a esa abuela sostener que puede dejar de ver a su nieta por una falsa denuncia que le hacen al hijo, porque nada alcanza, el tiempo tampoco alcanza. No alcanzan los recursos a aquella persona que no los cuenta para poder pagar un abogado, para poder pagar una pericial de parte. No alcanza que podamos sostener esta falta de desigualdad sin alzar la voz, por ejemplo, sin comentarlo, sin compartirlo en las redes sociales. Nuestra principal herramienta que tenemos como ciudadanos comunes es salir a las redes sociales, porque en las redes sociales está la generación de opinión. Y nosotros necesitamos que los fiscales y los jueces entiendan que la opinión no es la que está predominando de esta ideología absurda, sino que somos nosotros, las personas que pensamos que se tiene que juzgar a todos por su conducta y no por su condición. Con lo cual, hacia adelante hay una enorme tarea de años, pero sí o sí esto en algún momento se va a equilibrar, porque todo ese equilibrio a lo largo de la historia se terminó equilibrando, pero va a depender de nosotros si son 5, si son 2, si son 10, o quizás no lo veamos en nuestra existencia. Por eso es tan desesperante salir a contagiar, a que alcemos la voz. Todos tenemos que alzar la voz, contar sin vergüenza. El varón se tiene que animar exponiendo las pruebas en público cuando le hacen estas acusaciones falsas, porque es la única manera que los varones inocentes van a salir y se van a exponer. Si no, estamos dándole la derecha a estas personas que entienden que a los varones nos han fabricado por serie, que nos han generalizado, que le faltamos el respeto inclusive a la víctima, porque la víctima no quiere que generalicen, la víctima quiere que le identifiquen el agresor. Y sobre todo, y algo que hay que tener muy en cuenta, que la falsa denuncia a quien principalmente ataca es a otra mujer que se queda sin los recursos y sin el tiempo en la justicia, porque se lo dedican a la que falsamente denuncia. Es un botón de antipánico menos, es un empleado de la justicia menos. Con lo cual, sé que San Rafaela es uno de los epicentros donde tenemos a fiscales y a jueces que están actuando con totalmente un desgano, una falta de respeto a la familia rafaelina. Entiendan el daño que están ocasionando, porque están dejando las huellas digitales en esos expedientes, porque esta igualdad que se va dimensionando y tomando músculos todos los días se va a llevar puesto a muchos fiscales y muchos jueces, porque cada expediente queda ahí guardado en esas habitaciones de los tribunales, y ahí vamos a ir, porque no vamos a permitir que hoy le tengan miedo, que les timble el pulso a quienes tienen que hacer su trabajo. Su trabajo es apegarse a la ley. Bien. A tal prueba, tal condena, pero a falta de pruebas no puede haber condena. Eduardo, la semana pasada estuvo en Rafaela Santiago García, el padre de Micaela, la jovencita asesinada en 2017 en Gualeguay.
y bueno, presentó un libro en el marco de la Semana del Libro que se conmemoró en Rafaela, y en ese marco habló del caso. Vamos a escucharlo, lo invito a compartir esas declaraciones. Nos acercamos a la municipalidad por invitación de acá del intendente, conversar un poco de qué se estaba haciendo en el municipio respecto de la capacitación a la ley Micaela. Nos dieron una carpeta, nos contaron que está toda la planta municipal, tanto trabajador y trabajadora como funcionario y funcionaria capacitada a la ley Micaela. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención es que están midiendo el impacto de capacitaciones como de la capacitación a la ley Micaela como marca la ley. Nosotros solo conocíamos que esto lo estaba haciendo el Senado de la Nación y ahora podemos también contar que en el municipio de Rafaela se está midiendo el impacto que generan las capacitaciones, que es algo que nosotros siempre planteamos de que es una de las tareas pendientes de la implementación de la ley. Bueno, hablamos de la ley Micaela, que habla sobre la capacitación en el género, la diversidad de géneros a personal del Estado. Y usted hace un ratito hablaba de la ley Alejo, de la cual es autor, y nos daba un anticipo. Pero le quería preguntar, cuéntenos, ¿quién fue Alejo? Alejo fue Alejo Oroño, de apellido Oroño. Fue un pibe que vivía en Hurlingham y quien se vio impedido de poder denunciar a su agresor por ser varón, es decir, su agresora, por ser mujer también. Es decir, iba a la comisaría, denunciaba a su expareja y la comisaría no le tomaba la denuncia por ser varón. Pasó un tiempo y una cámara de un local comercial registró el momento en donde la expareja, esta persona que no la pudo denunciar, le clavaba un puñal en el corazón y le quitaba la vida. Con lo cual, también refleja un poco lo que sucede hoy en los tiempos de hoy, donde se lo ve al varón en un lugar que la verdad que no corresponde, porque no corresponde verlo fuera de una persona con los mismos derechos que cualquier otra, más allá de su condición sexual. Y, por otro lado, esta protección desmedida a otra clase de personas por ser también de otra condición sexual. Lo que queremos es igualdad. Lo que pretendemos es que toda persona pueda ser llevada a la justicia con pruebas y condenada. Porque esta ideología que hemos dejado pasar y que estamos dejando pasar si no seguimos alzando la voz, lo único que contiene son herramientas políticas para captar votos. Y esto no está bueno tampoco mezclar tantos temas, pero lo tengo que decir. Digamos, estas ideologías tienen un sentido hacia adelante, que es división de sociedades, es disminuir a los ciudadanos. Estas leyes van en contra de la familia. ¿Cómo obtenemos ciudadanos minusválidos, ciudadanos débiles, sin el núcleo familiar? Cuando nosotros destruimos la familia, cuando decimos que permitimos que se escriba muerte al macho en una pared y nadie ni se pone colorado, estamos yendo en contra de la familia. No hay mucho que pensar detrás de eso. Eduardo, entonces, sí. Bien, muy claro, y nos explicó muy bien quién fue Alejo, el que le da nombre a la ley que usted escribió y presentó. Ahora es el turno de la última pregunta. Este programa se llama La Última Pregunta y siempre tenemos un invitado para formularle a quien entrevistamos esa última pregunta. Y ahora es lo que sigue. Bueno, hoy me toca hacerle la última pregunta a Eduardo Cáceres, ex diputado nacional, quien hace poco salió absuelto de una falsa denuncia y quien es autor de la ley Alejo, del proyecto de ley Alejo. Me salgo del lugar o del rol de periodista para hacerlo en nombre de familiares de personas que están privadas de la libertad por falsa denuncia. Le pregunto, desde que comenzaron con toda esta otra parte de la historia respecto a la perspectiva de género, ¿han notado un cambio? ¿Consideran que los hombres tienen real conciencia de lo que está pasando y a lo que se están exponiendo? Muchas gracias. Sí, estamos viendo resultados. La verdad, con mucha alegría que se estén dando algunos resultados. Son mínimos, pero que nos permiten tener esta esperanza que hacia adelante vamos a estar encontrando a más familias unidas por esta causa. Si nosotros hacemos una línea del tiempo y nos vamos a 2 o 3 años atrás, era impensado, la verdad que era impensado que el término falsas denuncias
estén en La Nación, en Clarín, en Infobae, en muchos programas nacionales de alto impacto en todo el país. Sería impensado también sostener de que el Día Mundial de las Falsas Denuncias iba a realizarse, y se realizó gracias a una gran colaboración de muchos argentinos, porque este último 9 de septiembre fue la segunda vez que se realiza, y la verdad que fue una marcha histórica de muchísimas mujeres, y que incluso llegaron hasta el Ministerio de la Mujer en Buenos Aires, y que no fueron atendidas ni escuchadas, lamentablemente, dejando expuesto esto de la falta de coherencia de un Ministerio de Mujer que no pueda abocarse a otras mujeres en alguna inquietud. Con lo cual, hacia adelante, creemos que hemos encontrado el camino. El camino es la herramienta, el teléfono, es compartir, es contar, es meterse en el apoyo al periodista que habla de estas cuestiones, es meterse en los comentarios, comentar, reenviar en el WhatsApp. Es la única herramienta, pero que da verdaderamente resultados. Ustedes como periodistas sabrán que 10 links de entrada a una noticia web no es lo mismo que 200 links. Muchas veces, entrando a la noticia, ya estamos haciendo un empujoncito y colaborando con un granito de arena en esta causa, que necesitamos que se siga alzando la voz, como lo están haciendo ya muchísimas, muchísimas familias argentinas. Gracias, Eduardo, por este tiempo con la última pregunta aquí de Next, Rafaela. Gracias a ustedes, y no aflojen, porque la verdad que, aparte de ser buenos periodistas, tienen un buen corazón y se lo siente desde lejos. Bien, ahí está Eduardo Cáceres, entonces sanjuanino, exdiputado nacional entre 2013 y 2021, hablando sobre las falsas denuncias. Él fue víctima, fue sobreseído por la justicia este año, no hace mucho tiempo, y hablaba sobre su caso particular, también sobre el proyecto que ha presentado, y reflexionaba con nosotros. Ya volvemos en el próximo bloque, seguimos tratando este tema de las falsas denuncias, una problemática emergente en el escenario de la vida cotidiana en todas las ciudades, que afecta el seno de las familias, así que da para hablar y muchísimo. Lo vemos, como dijo Cáceres, ya en los principales medios de comunicación del país. El debate hay que darlo. En este programa dedicado a las falsas denuncias, ahora tenemos una comunicación internacional. Estamos comunicados con Diego Guazzi, director técnico de fútbol. Fue en algún momento entrenador de selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, femenina. Y lo saludamos. Está en Inglaterra, está en Gran Bretaña. Diego Guazzi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches para todos. Bien, estamos analizando el tema de las falsas denuncias. Te vamos a preguntar a vos, fuiste víctima, y que nos cuentes tu caso. Apareció y se conoció en realidad una denuncia sin nombres propios en enero del 2020 ante la FIFA, ¿es así? Es correcto. En realidad, 5 jugadoras de manera anónima, sin pruebas y sin testigos, hicieron una denuncia en un sindicato en Holanda que se llama FISPROF. Ese sindicato tiene un convenio con la FIFA, entonces fue ahí donde ellos presentaron dichas denuncias, dichos testimonios, y como lo personal trabajaba para FIFA, lo que hizo la FIFA fue tomar el caso con el protocolo correspondiente, que me pareció perfecto. Me puse a disposición junto con mis abogados. Se celebró el juicio el 18 de enero a través del Comité de Ética de la FIFA. No se presentó el sindicato, no se presentaron las jugadoras, no presentaron pruebas, no presentaron testigos, con lo cual a los 3 meses FIFA saca la resolución con mi absolución, y eso fue motivo para recibir un escrache social a través de, principalmente, de una periodista, que se replicó no solo a lo largo y a lo ancho del país, sino a nivel mundial, y bueno, las consecuencias que todo eso atrae.
perder todos los trabajos que tenía, absolutamente todos, bueno, más todo el acarreo de casi un año y medio desde lo emocional, desde lo familiar, desde lo personal, y esos son daños inconmensurables que no se recuperan. Pero bueno, estamos tratando con mi esposa de seguir adelante y buscarle todo esto soluciones, no solo para mi persona, sino también para todos aquellos que son víctimas de falsas denuncias. Diego, ¿vos decidiste irte de la Argentina por esto? No, en absoluto. No, inicialmente yo tenía un compromiso con la organización de acá de Londres, donde ellos nació el Día Mundial de las Falsas Denuncias, se iba a celebrar el 9 de septiembre, como todos sabemos, el 8 de septiembre fallece la reina, con lo cual no se pudo hacer la marcha, y está reprogramada para las próximas semanas. No, yo en lo personal estoy en lo de una amiga. Sí he tenido algunas entrevistas laborales, pero bueno, me encuentro con que todavía recibo como una persecución en la cual no me deja desarrollarme con todo lo que me preparé y con todo lo que trabajé. Entonces, es muy complicado, es muy, muy complicado. La condena social ya está instalada y entonces contra eso hay que ser muy consistentes y muy persistentes para sacarse lo que uno busca en Google cuando googlea tu nombre, tu apellido y ya está el tema de la denuncia y entonces la gente en general comienza a desconfiar. Y contra eso tenés que ir. Ahora se percibe como una especie de giro, al menos un nuevo cambio en la sociedad para dar el debate en torno a las falsas denuncias. Y ahí quizás encontraste algo de solidaridad. Sí, no solo ahí, sino creo que también en lo que es hoy el Observatorio de Falsas Denuncias, si bien ya tenía un tiempo que había sido creado, pero este último año ha tomado muchísima repercusión y eso creo que es beneficioso para la sociedad, no solo en lo personal, digo en la sociedad porque nadie está exento a recibir una falsa denuncia y que se pueda castigar de la misma manera con la cual a veces esa persona inicia una falsa denuncia. Recordemos que una falsa denuncia es un delito y tiene que ser castigado como tal. Entonces, hoy lo importante es que existe un observatorio en el cual se está dando no solo contención, sino también seguimiento a los casos para realmente tener solidez en cada uno de los casos que se van presentando y a partir de ahí empezar a revertir esto, ¿no? Esto que se está haciendo moneda corriente para obtener un puesto de poder, para dañar a una persona, por rencor, por dinero, por poder, como te digo. Y ya no es solamente dentro del género masculino en el cual se recibe falsa denuncia, sino también el género femenino está recibiendo falsa denuncia. Con lo cual, esto es cuestión de género general, no es específico para uno en particular. Y eso también hay que dejarlo en claro, porque es muy, muy complicado cuando uno recibe una falsa denuncia poder sostenerla y convivir con eso. Por eso se encuentran muchos chicos o muchas personas que llegan al límite, que es el suicidio, y podría enumerar un montón de situaciones. Pero bueno, de nuevo, lo importante es que hoy se está trabajando y que entre todos tenemos que tratar de salir adelante con todas estas injusticias que se viven. Diego, se nos termina el tiempo, pero te hago un par de consultas muy cortitas, con respuesta corta, por favor. Una tiene que ver, la denuncia que te hicieron a vos solamente se presentó ante un sindicato en Holanda, pero en la justicia ordinaria en la Argentina no. Nada, no hay absolutamente nada. ¿Y vos pudiste avanzar contra una especie de denuncia para conseguir alguna reparación de los daños que te provocaron?
Por supuesto, mis abogados están trabajando en eso. Hace ya 15 días están iniciando acciones para poder justamente llegar a cada una de las personas y que se sepa la verdad, y sobre todo quiénes fueron y quién fue el instigador que llevó adelante a esas jugadoras a cometer esas 5 de falsas denuncias. Entonces, sí, yo creo que en breve se va a saber muchas cosas, al menos en mi caso, pero lo importante es que el caso mío o el de otros se sepa y sirva para sacar a la luz un montón de gente que está transitando momentos muy, muy complicados. Diego, muchas gracias. A ustedes, y disculpen por la improvisación del lugar, pero justo me encontraba camino a casa. Se te escuchó muy fuerte, muy claro, como si estuvieras aquí muy cerquita. Gracias, Diego. Un saludo para todos y gracias por el tiempo. Bien. Ahí está Diego Guasi, entrenador de fútbol, está ocasionalmente en Londres, desde ahí se comunicó con nosotros y nos dio su testimonio también sobre su caso particular y su mensaje. En un ratito, después de la pausa, nos reencontramos con Edgardo Peretti, va a hablar de nocturnidad en Rafaela. Ya volvemos.